Obelix. Slap them all. Muy buenas, ¿qué tal estáis? Bienvenidos de nuevo a mi canal. Hoy empezamos una serie que la voy a subir, por supuesto, completa. Vosotros la veréis el día que yo la pueda publicar. ¿Por qué? Os explico esto. Primero, agradecimiento a Meridian porque es el que nos ha facilitado la clave. Y la clave la he adquirido yo en este caso para hacer el análisis en área Xbox. En la descripción tendréis el link de la página general cuando se haga el análisis, que yo intentaré que esté para el mismo día del embargo, es decir, para hoy mismo. Yo creo que el análisis debería de estar ya. Así que bueno, espero que disfrutéis el juego. Vamos a ver las primeras impresiones, vamos a ver el tutorial y vamos a ver los primeros pasos. Así que bueno, si os gusta, pues podéis darle a like, compartir, suscribiros. Y nuevamente, agradecimiento a Meridian. Así que vamos a ver qué tal se siente. Yo le tenía muchas ganas. Yo, si no me lo llegan a facilitar en la revista, igualmente lo hubiera pillado, ¿vale? ¿Por qué? Porque este juego siempre me ha flipado. Así que vamos a ver qué tal, ¿vale? Trae un tutorial, trae una introducción, el final. Pues vamos directamente a la aventura. Vamos a ver qué nos trae. A ver cómo viene. ¿Viene dificultad? ¿Se puede elegir dificultades? Vale, difícil, muy difícil, fácil o normal. Pues normal. Puedo elegir Asterio Belly. Invitar a un segundo jugador. Vale, vamos a probar también. Vale, se puede jugar un segundo jugador, pero con un mando, ¿vale? Es decir, los dos delante de la pantalla. Es como los BGNAD de toda la vida, ¿vale? Es un BGNAD. Significa que es el típico juego de ir pegando porrazos, ¿vale? Así que, bueno, me encantaría ir con Obelix, pero voy a ir con Asterix. Así que vamos a ver eso. Estamos en el año 50 antes de Jesucristo. Toda la Galia está ocupada. Toda, no. Una aldea poblada por irreductible calor resiste todavía y siempre y resiste al invasor. Y la vida no es fácil para las guarniciones de legendarios romanos. Nuestra historia comienza en el bosque, no muy lejos de la aldea que también conocemos. ¿Qué día tan hermoso tenemos hoy, Obelix? Aprovecharemos para ir a cazar jabalís. ¡Ay, sí! ¡Viva, viva! Deafi también tiene ganas de ir a dar un paseo, ¿a que sí? ¡Guau! Vale, empezamos ya misión 1-1. Año 50 antes de Jesucristo. Vale, tengo ganas de ver qué tal va. Vamos a probar los controles, ¿vale? La equiporrazo, tiene saltito. Y coger cosas del suelo, ¿vale? Es decir, que imagino que podremos coger objetos para pegar mamporrazo. Ok. Toma, perro. ¡Buah, tío! Me encantaba este juego, tío. Me encantaba este puto juego, tío. No me acuerdo si había especial o algo, tío. Tiene que haber una manera de llamar a Obelix, ¿no? Qué guapo, tío. Vale, tengo bloquear en el RB. Ah, y cambio de jugador en el LB. Perfecto. Vale, los gatillos traseros para nada. Pues nada, vamos a disfrutar ya de los mamporrazos. Me lo tiran cosas. Vamos a probar. Me han enseñado ya. Vamos a probar el salto a ver qué tal va. Vale, salto y pego patadas. Vale, tranquilo, señor. Tranquilo. Te reviento, perro. Toma. Vamos a probar a Obelix. Y se queda Asterix con la vida que estaba, ¿vale? Oh, ok. Ah, vale. Y recuerdo, y ahora cogemos del suelo. Buah, chaval, qué guapo es esto para jugarlo con un amigo, tío. Y cogemos del suelo ahora el trocito de... Quiero ver para las monedas para qué servían, porque no me acordaba. Buah, yo es que Obelix revienta, tío. Ah, ese estaba aturdido, pero no moría. Venga, perro, que te mato. Me encanta Obelix, porque es en plan... Bah. Paso de todo y... ya vienen.
Pese gordo. No sé si de manera... ¡Hostia! ¡Que me revienta! Sueltan bolsas de dinero. El dinero que no cojo del suelo se va. Vale, perfecto. Que ah, el dinero son puntos sin más, ¿vale? Bueno, sin más. Vale, un pedazo de pollo, chaval. Buah, buenísimo, tío. Cómo he pegado Belly, ¿eh? Que hace como un combo ahí, en plan que coge carrerilla. Tiene que haber una opción de correr o algo, tío. ¿No hay porrazo cargado, tío? Ah, vale, lo puedo coger al B también. Puedo coger cosas del suelo y puedo coger a los enemigos. A los enemigos que no tengan escudo, ¿eh? Qué bueno, joder. Buah, revienta, tío, Belly. Lo mismo me tengo que cambiar, ¿eh? No sé si cuando muere uno permanentemente se queda muerto o cómo va. Tengo que mirar eso. Estaría bien dejarme morir ahora. Ah, vale, estoy en el límite, pero... Vale, oye, Asteri, me da la impresión de que este año hay menos romanos en el bosque. Es que no es temporada. En esta fecha se van todos a invadir la costa bretonas. Pues espero que vuelvan en plena forma. Siempre cogen muy buen color cuando van al mar. ¿Ya está? Vale, misión cumplida. Un trofeito ahí. Año 50 antes de Jesucristo. Qué bueno que salga también a la esquina, ¿eh? Han cambiado también donde sale el trofeo, que antiguamente salía abajo. Año 50 antes de Jesucristo. Buena misión. Y adelante. Espero que ahora salgamos en la siguiente... Misión, el regreso a la aldea de nuestros galos se encuentra con un curioso visitante. ¿Has probado a recoger las sandalias de los romanos? ¿Sandalias de los romanos? Ya, pues no las he visto. Ya le digo, señores, ¿podrían indicarme la residencia de Mr. Asterix? Soy yo, Asterix. Soy una maravillosa suerte. Soy Buen Tórax. Buen Tora, mi primo hermano. Ese es Obélix, mi mejor amigo. Encantado. Démonos la mano. Bien. Obélix. No lo deja así. Pero si este hermano me ha dicho que... Espléndido, justamente, primo Asteris. Precisamos de vuestra ayuda. Los ejércitos romanos están atacando mi aldea. ¿Tenéis un poco de poción mágica que podáis darnos? Buen Tórax. Será mejor que vayamos a hablar con nuestro druida Panoramix. ¿Poción dices? Supongo que podría preparar un tonel para ayudaros. Es para llevar, ¿no? Formidable. Les estoy muy agradecido. Druida Panoramix, ¿pero cómo podré llevar el... ¿Llevarme yo solo el gran tren a Bretaña? Claro, le toca ir a Asteri y Obeli. ¿Asteri, Obelix? ¿Por qué no los cortáis? Total, quedan tan pocos romanos en la región. Vamos a ver, romanos. ¡Viva, viva! ¡Vamos a ver, romanos! ¿Qué son esas hierbas tan extrañas, Panoramix? Vienen de muy lejos. Puede coger algunas si quieres. Vale, ¿tenemos como tótem de mejoras o algo? Acto 1. Asteri en Bretaña. Vale, vamos a ver esta primera parte. Vamos a ver este acto 1, a ver cómo, qué tal va. Pulsa el botón RB para ponerte en guardia, en defensa, lo sé, vale. Acto 1, nuestros amigos se hacen a la mar gracias a la gran destreza de Buen Tórax, con el remo. Pero se topan con una gran galera. Vale, pues toca misión 1.2. ¿Tú qué es? Hostia, ¿esto qué es? ¿Lo puedo romper? Es que si sigo haciendo el combo... ¿Qué puedo hacer con esto, tío? No puedo romper. No me deja romper, tío. El mástil, ¿no? Oh, qué bueno, Belly, tío, lanzando. Obelix no te pega el porrazo, tío. Belly te lanza. Quiero probar esto, ¿eh? Estoy seguro de que puedo romper esto, tío. No se rompe, tío. Obeli tiene como dos rayos arriba. Que no sé qué es. Es como algún tipo de...
y hacer un tipo de... Vale, puedo correr, ya sé cómo puedo correr. Y yo. Dándole dos veces para el lado corre, ¿vale? Es decir, esto no me gusta mucho, yo hubiera preferido que hubiera aprovechado los gatillos para esto. Los controles quizá con el gatillo. Ah, mira, las zandarias nos dan simplemente puntos. Yo hubiera preferido que los botones de correr hubieran venido directamente... Que hubieran venido directamente, por ejemplo, en el, en los traseros, en los gatillos traseros. Pero bueno. Buah, chaval. Qué locura, tío. La he liado. Un trofeo, brocheta romana. Empuja a 10 enemigos en la misma carga, ¿vale? ¿Y sí? Estoy a punto de la muerte. Son mucha gente, tío, para estar en nivel normal. Estamos hablando de que es complicado, ¿eh? Vale, ya sí tengo todos los rayos de nuevo, no sé por qué. Voy a ver si corre este que hace. Vale, también corre. Vale, acaba de soltar y yo. El botón de correr es para mí un poquillo raro, pero bueno. También es que yo juego con la cruceta. A ver, voy a intentar jugar. Vale, no se puede jugar con la cruceta. Bueno, tengo que probarlo porque ha saltado cinemática. Dime, Ceri. ¿Y si nos quedamos con la galera para transportar mejor el tonel de poción hasta Bretaña? No hable de la poción. El enemigo puede oírnos. Además, nuestra embarcación es más discreta. No es por meter prisa, pero deberíamos volver a nuestra embarcación antes de que caiga la niebla. Esos invencibles galos se dirigen hacia Bretaña, llevando consigo un tonel de poción mágica. Preciso prevenir a nuestros jefes. Vale, misión cumplida. Un barco y muchas bofetadas. Ok. Seguimos en el acto 1. Nuestros dos galos, un bretón, un tonel y un perro pequeñito, llegan por fin a una encantadora playa bretona. Pulsa el botón. Pulsa botón hacia arriba. Y botón I para lanzar a tus enemigos por los aires. Ah, vale, vale, ok. Vamos a probarlo. Ah, vale, vale, vale. Este gasta, gasta. Se gasta. El digamos, el botón especial es el I, ¿vale? Y gasta. Vamos a probarlo. Muy bueno esto, tío, ¿eh? Asteri también revienta. Pero quiero... ¿Por qué no? Vale, eso solo si estoy quieto. Vale, también se puede mover con la crucetita pequeña, que con la crucetita pequeña quizás... Y se corre mejor, pero... Pero para mí es más estrambólico moverse con la crucetita esa. Uf, vale, le he quitado ya esto. ¿Lo puedo coger? Sí. Voy a probar a mandarlo para arriba. Cada vez que lo mando para arriba puedo cogerle la sandalia y me da 50 puntos. Muy bien, está guapo. Buah, wow, brutal esto, tío. Tiene un número de pegadas. Buah, wow, estoy reventando ya, ¿eh? Ya lo digo.
Ah, no tengo ya. No sé cómo se recargan, tío. Va, qué ganas le tenía, tío, el puto juego, de verdad. Me está flipando, tío. Coger a un enemigo cuando estamos cerca de tantos. Súper efectivo, tío. Vale. Ah, ¿no te mueres? Ahora sí. Buah, revienta muchísimo, tío. Tengo que ver los trofeos, ¿eh? Porque lo mismo voy a por los 1000G, tío. Que ya os digo, era un juego, de verdad, que tenía muchísimas ganas, tío. Lo estaba esperando, vamos, como agua de mayo. Y ha tenido una pequeña, un pequeño retraso, porque en principio parecía que salía el 25. ¿Qué hago? ¿Dónde voy? Ah, hay que romper esto. Vale, cuando tengo la vida 100% no me sale. Cuando tengo la vida 100%. ¿Qué hago? What the fuck? ¿Dónde voy, tío? ¿Por aquí arriba? ¡Ah! Se pueden subir, han cambiado los planos, tío. ¡Qué bueno, joder! Ah, pues mira, sí, pensaba que no salía, que no iba a salir más comida. Cuando estuviéramos ya cargado de vida, pero sí sale más comida, tío. Ha sido muy bueno eso, el cambio de plano ese, tío, ¿eh? Coge al de abajo y lo revienta. No tengo. Ah, vale, vale, vale. La cantidad de giros, la cantidad de giros que haga el enemigo en el brazo es en base a la cantidad de rayos, es decir, a la cantidad de energía que tengamos. Si no, simplemente lo coge y lo tira, ¿vale? Mira, ahora como tengo muchos rayos, pues da todas las vueltas en base a los rayos que tenga. Cuando no tengo rayos, lo cojo y lo tiro. Pero ojo, que cogerlo y tirarlo también me vale. Lo reviento. Aquí hay algo. Por lo menos un poquito de carne me vendría estupendo. Perfecto, vámonos. Let's go. Estás cabreado, loco. Vale, tengo reventadísimo. Le he cogido el rollo ya. Y reviento. Cuando le coges el rollo a los controles. Cuando le coges el rollo a los controles, revientas. Pero mientras tanto, te revientas a ti. Misión completada. 150.000 puntos, ¿eh? Brutal. La Odisea de Asterix. Has terminado la misión. Jugando únicamente. Has terminado una misión jugando únicamente con Asteria. Ah, muy bueno, tío. Sí, señor. Pues creo que con Obelix habrá que hacer lo mismo, entonces. Vamos a hacerlo también. Ante la tormenta incipiente, buen tórax propone buscar cobijo en un albergue llamado Risueño Jabalí. Voy a seguir a ver si terminamos el acto 1, ¿vale? No quiero dejarlo así. ¡Hola, patrón! Por la gracia divina. Y es buen tórax. Sentaos, conservar una buena comida. Y os caerá ¿Os calentaré la cerveza? Esto es un risueño jabalí. Pues no veo que sea risueño por ninguna parte. Obelix, come y no hagas comentarios. En Bretaña hay que comportarse como los bretones. Vale, pero... ¿El vídeo con salsa de menta, Asteri? Pobre animal. Calla, Obelix.
Ahí viene una patrulla. Compórtate como un bretón. Vosotros, ¿qué transportáis en ese barril? Pues cerveza tibia. Ah, pensé que quizá era vino galo. Le habrá confiscado. Pero si es cerveza tibia, podéis marchar. Ok. Vale, seguimos con el autobús. Nuestros viajeros evitan la capital y parten en dirección a la aldea de los indomables bretones. Vamos a terminar el capítulo 1, ¿vale? En el primer vídeo este. Misión 1-4. ¡Hostia! Ojo, que se pone... Ah, vale, es como una misión. Es una misión de... Era como una parte en plan... De combo, de esta de bonus. Vale, la voz está en inglés, que yo imagino que será el inglés. Buah, tío, esto que haya niebla está muy bien porque no ves un carajo, ¿eh? Tengo que coger las cositas, tío. Buah, vaya palazo me ha pegado, chaval. Hay que tener cuidado con los carromatos, ¿eh? Que yo creo que van a seguir saliendo. Ah, no. Vale, el correr no consume nada, creo. Pero la habilidad sí consume, ¿eh? Voy a coger para conseguir puntos. Vamos a romper esto que también nos dan puntos. Ya digo, gente, jugarlo con un amigo en local tiene que ser muy bueno, tío. Lo mismo también tiene algún logro. Lo mismo también tiene algún logro. Ah, mira. Logro strike. Ha golpeado a 10 enemigos lanzando a un enemigo. Ah, qué bueno, tío. Pues nada, estamos sacando ahí trofeitos ricos. Seguro que habrá algún trofeo en plan que no te golpeen. Hacer una misión sí que te golpee o algo así. Hostia, que me he harto de vehículo, tío. Buah, es que no sé exactamente dónde ponerme, tío, porque no se ve nada. Buah, buah, me revienta. Buah, tío, es que no puedo hacer nada con eso, tío. Ah, vale, este también lo tira, vale. Buah, estoy a punto de morirme, ¿eh? Como no me den un pollito o algo, estoy frito, ¿eh? Un frito de vida. Hay que ver qué ocurre si morimos, ¿eh? Hay que ver qué ocurre si morimos también. Buah, me ha dado. Tío, literalmente a uno, ¿eh? Necesito pasar esta misión y conseguir un pollo ya. He muerto. A ver qué pasa. ¿Sale Asteris? ¡Ah, no! Vale, perfecto. No pueden morir los dos, ¿vale? Me refiero. En cuanto muere uno... En cuanto muere... Vale, pero aparezco ya en la parte, digamos, final. Es como hay un puntito de guardado ahí en medio. Vale, perfecto. Creo, ¿eh? Porque tengo los puntos respetados arriba también. Me he dejado morir con Obelis queriendo, ¿vale? Para ver qué pasa también cuando morimos.
Porque hay que saber también si cuando muere, en este caso, había que ver si cuando moría uno ya moría o teníamos que morir los dos. Tengo que ir para allá para coger eso. No he podido coger los puntos. Shit. Que no se ven los puntos con la niebla, tío. Hay que tener cuidado ahora, ¿eh? Que puede venir... Vale, buenísimo. ¡No! Vale, ya esto, listo de papeles. Bueno, me respetan los puntos, creo. Es algo raro. Hay que tener cuidado ahora, ¿eh? Ah, vale, no. Carga muy rápido, tío. Carga muy rápido los rayos, tío. Así que perfecto. Vale, juego muy bueno, tío, ¿eh? Juego merece mucho la pena, tío. Ya estamos. Vale, vamos a jugar tranquilo, que esto me ha reventado antes. Buah. Es que es complicado, tío, porque con la nieve no se ve... Con la nieve no se ve la perspectiva ahí cuando vienen dos a la vez. No, tío, me muero. Buah, qué locura, tío. Pero bueno, cuando esté tocado, siempre puedo cambiar a Bélix. Tengo que cargar y tirar a ese. Vale, listo. Va, qué locura, tío. Qué panda de porrazo. Qué panda de porrazos, tío. Vale, aquí tengo que coger a uno, sí o sí. No, tengo que coger a uno ya, tío. Ah, yo creo que esta zona es la final porque vienen, están viniendo muchas oleadas. Ya, tiene que estar listo esto. Let's go. Misión completa, a ver si hemos terminado el acto. Vale, pues ya sabéis, si morís con uno, morís con el otro, ¿vale? Es decir, reiniciar la misión hasta el punto de guardado anterior. Para recorrer hermosa campiña y bosque, nuestros amigos están ya cerca de la aldea de Wentorax. Vale, misión 1-5, que yo ya imagino que esta sí será la última y dejamos el vídeo por aquí. Vale, estos ladrones... Estos vándalos son durillos, ¿eh? Nah, pero se lleva para adelante fácil, por lo menos nivel normal. Son mucho más duros que los galos. Que los bretones, que diga. ¡No! Me cago en su nación, señor.
Vale, aquí menos mal que habrá comida, imagino, espero. Vale, no hay comida. Muy bien, gracias. ¿Por qué no hay comida, tío? Un poquito de comida, loco. Vale, necesitaba comida. Vale, buenísimo, tío. Una vez que los tengo todos medio aturdidos. Ah, ya está, reventado aquí. ¿Te mueres hoy o qué? Ahora peleamos en el puente. Venga, seguimos. Más people aquí. Tiene muchas habilidades, tío, con el tema de correr y tal. Podemos defendernos bastante bien, ¿eh? Y visualmente, bueno, guarda el estilo perfecto de los cómics de Asterix y Obelix, ¿eh? Yo creo que tengo 200 cómics en casa de Asterix y Obelix. Totalmente idéntico a respeta totalmente el arte de los cómics. De los propios dibujos de Asterix y Obelix de toda la vida. ¡Cojones! ¿Qué es esto, tío? ¿Qué hace este? ¿Qué hace este, tío? ¿Se rinde? ¿What the fuck? Ah, se rinde porque ya lo he reventado, ¿no? Vale, vale. Nice. Vale, perfecto. Vale, qué manera de reventar, tío, ¿eh? Voy a dar para arriba. Vale, estoy bien de vida, pero si me da un pollito. Hey, ya, people. Yo creo que la habilidad esta del agarre es de las mejorcitas que tiene, por lo menos Asterix, ¿eh? Me parece que es como el más flojillo, ¿sabes? En plan, el más poca cosa. Pero como se toma la poción, revienta. Este tiene que ser también la parte casi final, porque también... Porque también viene una oleada muy grande. ¿Qué haces, loco? Vale, saca la banderita y listo. Vale, estaba claro. Rendidos por Júpiter, Centurión. Jamás por Tutatis. Yo no soy de los que tiran la piedra y esconden la catapulta. Dispara. Por Velenos, el proyectil ha dado de lleno en el barril de poción mágica. Lo han destruido. Por todos los cielos. No juego limpiamente, ¿a qué no? Sniff. No nos dieron tiempo ni de darles un par de tortazos. ¡Guau! No te desanimes, Obeli. Que tengo una idea para ayudar a un buen tórax y su aldea a combatir a los romanos. Pues ayudarle, enseñarles y estar ellos allí. Seguro. Sería bien recibido tenerlos por seguro. Vale, sería el acto 2 ya, ¿no? Acto 1 terminado. Misión cumplida, infautos en la niebla. ¿Todavía sigue el acto 1? Nuestros amigos partieron hacia la aldea
donde lo recibirá el jefe de Big Boss. Como veis, pulsa el botón X y el botón Y para zurrar de lo lindo a los enemigos que tengas agarrado. Vale, sí, ya lo, eso sí lo hemos probado. ¿Habéis perdido la magia de la poción de Fizz? Entonces estamos perdidos. Los romanos se apresuran a invadirnos. No desesperéis por Tutatis. He encontrado en mi bolsillo estas hierbas de mi aldea que me permitirán hacer poción mágica. ¿Sabes? ¿Preparar la poción mágica, Asterix? Tráeme una marmita llena de agua caliente. Estamos salvados. ¿No es magnífico? Ya solo falta añadirle las hierbas. Anda. Es tan sencilla como una de nuestras recetas caseras. Y ahora, ya solo nos queda esperar al ataque de los romanos. ¿Al ataque? Contra viento y marea. Vale, supuestamente entonces era la fase final, ¿no? Los bretones han tomado la posición preparada para Asterix, así que han llegado la hora de calentarles el lomo a los romanos. Vale, sí, tiene pinta de que será ya la última. Tiene pinta que sí, que será la última. Esta sí tiene pinta de que será la última región, imagino. No quiero hacer un vídeo de primeros pasos e impresiones tan largo, pero lo ideal sería, ya que estamos, ver el episodio completo, el episodio 1 completo, para ver qué hay, qué trae. Para ver si hay algunas misiones de bonus o algo así. Vale. Todos reventados, ok. Esto así, a mí este tipo de juegos me flipa, en plan pegar porrazos y para adelante. ¿Hay algún tipo de habilidad especial? No hay, ¿no? No hay. O bueno, por lo menos no lo parece. Parecía que podría haber a lo mejor, como en algunos otros juegos, a lo mejor A, B y cosas así para hacer algún ataque cargado o ataque especial. Buah, venga, aquí reviento. Buah. Madre mía, chaval. La que salía ahí en un momento, tío. Este lo tiro para arriba. No tengo rayos. Vale, pues nada. Dos rayitos, está bien, de sobra. Va, es que es muy guapo cuando se juntan tantos, tío. Hay una satisfacción ahí de pegar porrazos. Que es guapísimo, tío. Vale, me lo imaginaba, es como el boss final. Quiero ver cómo funciona esto. Ah, vale, tengo que golpearlo mientras que aparecen más, ¿no? Al centurión no lo puedo coger, ¿no? Pero sí le puedo golpear así, vale. Ah, vale. Al centurión no podemos cogerlo, ¿no? Vamos a intentarlo. A ver qué pasaría si pudiéramos coger al centurión. No, al centurión no podemos cogerlo. Pero ¿Icono Bélix? Vale, no podemos. Ya está uno literal. Ah, vale, está muerto ya.
Pensaba, digo, vamos a matarlo primero para ver si cuando lo mate se acaba la misión o tenemos que intentar limpiar todo por completo. Así que no, terminamos por limpiar todo por completo. ¡Huyen! ¡Victoria! Misión cumplida. El sueño armoricano. 139.000 puntos, ¿eh? Estamos haciendo bastantes puntos, ¿eh? Acto 1, tío, no termina ya de vuelta en el pueblo de Buen Tórax. Gracias, Teddy. Ha sido gracias a vuestra ayuda que hemos vencido a los romanos. Debo decirte una cosa. No era exactamente poción mágica lo que os di a beber. Me lo temía, pero esta bebida ha dado nuevo valor a mis hombres. La convertiremos en bebida nacional. Para festejar la victoria, haremos un gran festín con jabalí hervido y... Vámonos, que se hace tarde. Ah, vale, perfecto. Pues está muy bien, tío. Finaliza el capítulo 1. Finaliza el capítulo 1, nos dan un trofeito y pone continuar. Vamos a darle a continuar, no vamos a hacer nada más. No vamos a hacer nada más, pero sí vamos a ver qué nos plantea ahora, ¿vale? Vale, los victoriosos galos regresan. A donde Obelix le espera un magnífico banquete. ¿Cómo que de banquete? Pero si Asterix y yo acabamos de volver de una aventura y... Pues llegáis justo a tiempo, estamos bajo mínimos de todo. Tienes que ir a cazar. ¿Ah, sí? Sí, la gente nos ha esperado para empezar la fiesta y no nos queda nada. Pero Carabellita... Bueno, nos vendrá bien el ejercicio. Después de tantas horas en el mar, sienta bien estirar las piernas. Perfecto. Si no traéis suficientes jabalíes, podremos celebrar vuestro regreso. Lo mismo ahora sí es un bonus. Una misión de bonus. Tras un corto paseo, nuestros galos llegan a un bosque lleno de bestias salvajes. Caza controlada, vale, efectivamente. Claro, me imaginaba que había, que era como un fase bonus. Por eso no he querido cortar el vídeo. Porque me imaginaba que sería una fase bonus. Muy guapo, tío, lo de las fases bonus, ¿eh? No es cuestión de skill, es simplemente pulsar la X y reventar a todo el mundo. Pero oye, es gracioso. Hay que reventar también las defensas, ¿vale? Que también nos dan muchísimos puntos, 2.000 puntos. Nos da más que un propio jabalí, os lo digo así de claro. No sé si... Ya está, se acabó. Ya tenemos bastante jabalí. Volvamos a la aldea. Eso, que menudo hambre me ha entrado con tanto cazar. Vale, misión cumplida, caza controlada para almacenar. Me esperaba una fase bonus. Bueno, no está mal. Después de una cacería exitosa, Asterio Belli e Ideafix vuelven junto a Carabellita. Gracias, Asterio Belli. Maravilloso. Ahora podré organizar un banquete a la altura de vuestro exquiso paladar. Aunque no sé, estaría bien añadir un poco de pescado al menú. Aunque sea por variar un poco. Además, ahora que han vuelto los romanos, a mí también me vendría bien tener pescado fresco para preparar la poción. Jabalíes, pescado... Esto es la historia de nunca acabar. En fin, vayamos a la costa a pescar. ¡Qué bien! Estaba harto de tanto pescado podrido. ¿Quieres saber qué opina mi pescado podrido? Toma, háblalo con él. Podéis usar mi barco de pesca. Lo usaba cuando era pequeño. Espero... Que lo que nos espera no sea una gran travesía. Anda, Asterix, mira, piratas, vamos a embarcar rápido.
¿What? Antes de pescar nuestro galo, se debía brevemente a repartir castañazos. Pero si no es misión, si no es misión bonus, misión 1.8, pesca y piratas. Sigue siendo acto 1, tío, ¿no? Sí, vamos a dejarlo por aquí, gente. Vamos a dejarlo por aquí, ¿vale? Vamos a ver qué ofrece aquí. Si quieres jugar en cooperativo, la misión se reinicia desde el principio. ¿Vale? Vale, vamos a abandonar. Yo espero que haya que se haya guardado. Vamos a darle a continuar. Aventura, acto 1. Vale, sí, pesca y pirata, lo guarda perfectamente. Así que nada, gente, espero que os haya gustado. Nuevamente gracias a Meridian. Ya os digo, el análisis estará en área Xbox, que os dejaré el link en la descripción. Y nada, daros las gracias a todos y espero que os haya gustado. Espero que os haya servido para decidiros si comprarlo o no comprarlo. Y nada, realmente eso os lo diré también en el análisis, ¿vale? Porque siempre ponemos los precios, ponemos la valoración, siempre desde el corazoncito. Así que lo dicho, nos vemos en los próximos vídeos. Muchísimas gracias a todos. Adiós.